Continuamos en Frecuencia Informativa Libre este fin de semana, en donde no nada más son noticias, no nada más son entrevistas, no nada más son puntos de vista, crítica e interacción con ustedes. También es de invitación hacia el maravilloso mundo de la cultura. ¿Y sabe qué? Morelia tiene muchos espacios, tiene muchas actividades, tiene muchos eventos para sacarles jugo, principalmente los fines de semana. Le dejo en primera instancia con Brenda Ibarra, que tiene una recomendación formidable, excepcional como siempre, en cuanto al mundo literario se refiere, y posteriormente con Alberto, que tiene todo, absolutamente todo, en función a la cartelera cultural de este fin de semana. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto poderlo saludar otra vez. Juan José, un abrazo cariñoso, auditorio querido de Frecuencia Informativa Libre, que también nos escuchan por Radio Tormenta. Muchísimas gracias. Vamos a platicar hoy sobre libros, como ustedes lo saben, pero nos vamos a dedicar a un autor que en el mes de febrero falleció. En el mes de febrero de 1984. Este autor es un autor muy especial. Es de los autores de los que Saramago hablaba y decía que abren caminos en la literatura. Les estoy hablando del escritor Julio Cortázar. Julio Cortázar falleció un 12 de febrero de 1984 y tras él dejó toda una escuela y todo un arte a través de la escritura. Nació en Bruselas y se lo llevaron muy chiquito a vivir a Argentina. Fue maestro de magisterio y después estudió letras. Durante muchos años se dedicó a trabajar con las personas en ambientes rurales, dándoles clases de diferentes materias. Su amor por las letras siempre estuvo en él y lo acompañó siempre. Para Julio Cortázar, el escribir y el ser persona tenía que ver, con, en sus palabras, con ser humanidad. Y para él, la humanidad, como él lo dijo, empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Yo creo que por ahí también va esta característica de Cortázar, siempre muy involucrado en enseñar y en compartir lo que él hacía, y evidentemente ya conforme fue avanzando su vida, lo hizo en la escritura. Siendo ya una persona muy joven, escribe sus primeros libros, en los cuales utiliza un seudónimo, y con el libro con el que se lanza y logra muchas cosas importantes es con Bestiario, en donde se puede sentir una profunda influencia de otro gran escritor que se llamó Jorge Luis Borges. Sobre su conducta de lector, Cortázar decía: mi conducta de lector, tanto en mi juventud como en la actualidad, es profundamente humilde. Es decir, te va a parecer quizá ingenuo y tonto, pero cuando yo abro un libro, decía Cortázar, lo abro como puedo abrir un paquete de chocolate o entrar en el cine, o llegar por primera vez a la cama de una mujer que deseo. Es decir, leer para mí es una sensación de esperanza, de felicidad anticipada, de que todo va a ser bello, de que todo va a ser hermoso. Imagínense un gran escritor como él hablando así de los libros. Y bueno, finalmente así fue su vida, estuvo todo el tiempo involucrado en ellos, en crear cosas que no se conocían hasta el momento en el que él lo hizo. Empleaba el lenguaje de una forma muy particular. Las palabras que logró acuñar están llenas de sonoridad, de imagen. Tiene libros maravillosos, novelas. Existen dos tomos de Alfaguara de cuentos donde se recopilan sus cuentos, cuentos 1, cuentos 2 de Julio Cortázar, editados por Alfaguara, que son bellísimos. Realmente es entrar a una forma diferente. Para Cortázar, la realidad era una puerta a otras realidades. Jugaba con los tiempos, jugaba con el lenguaje, siempre caracterizado por el instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor, el juego y la música. Hay uno de sus cuentos que se llama El Perseguidor, en donde se dice, para los que conocen mucho de jazz, que se siente ese ritmo conforme se va leyendo. Me quiero despedir de ustedes con algo que dijo Cortázar, y es respecto a lo que significa para él escribir. Y Cortázar decía: lo que me gusta es escribir, y cuando termino es como cuando uno se va dejando resbalar de lado después del goce. Viene el sueño y al otro día ya hay otras cosas que te golpean en la ventana. Escribir es eso, abrirles los postigos y que entren.
Les abrazo con mucho cariño y agradezco infinitamente este tiempo, invitándolos siempre a que lean, y en este caso, a que lean a Julio Cortázar. Les agradezco mucho, soy Brenda Ibarra, y fue un placer platicar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Ayer por la noche se llevó a cabo el segundo concierto de la temporada en el Conservatorio de las Rosas, donde con un cupo lleno se presentó el maestro Juan Alzate y sus amigos en la sala Niños Cantores, y que de acuerdo con el programa hubo una pequeña confusión, ya que este decía clásicos del jazz y lo que Alzate y compañía tocaron fueron piezas de música clásica al estilo jazz. Flavio Meneses en la guitarra, Luis Güense en el contrabajo, Rodolfo Gutiérrez en la batería y Alzate en el saxofón abrieron la noche con Si tú estás conmigo de Johann Sebastian Bach. Continuaron con Minuet en fa mayor de Mozart y siguieron ejecutando entre el constante y gozoso aplauso del público otras melodías de Ravel y Bach para cerrar con Nocturno en fa menor de Chopin y dar las gracias y salir del escenario, tras lo cual volvieron en menos de un minuto para tocar una pieza de jazz como tal y salir definitivamente entre grandes aplausos. Les recuerdo que todos los jueves a las 20 horas estarán presentando conciertos en el Conservatorio de las Rosas y el próximo será por parte del Ensamble de las Rosas. Les platico la cartelera de este fin de semana. Hoy en viernes se llevará a cabo la conferencia La Migración Michoacana a Estados Unidos a las 19 horas en la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos con entrada libre. Para nuestros amigos en Zamora, un saludo. Por allá se estarán presentando Agustín Arriaga y Francisco Galindo en concierto de violín y guitarra en el Teatro Obrero a las 20:30 horas con entrada libre. Y para los amigos que nos escuchan en Pátzcuaro, un saludo también para allá. En el antiguo colegio jesuita a las 19 horas se inaugurarán de forma simultánea las exposiciones de fotografía Giacani Jarabsti de América Arzate y Emoción y Sentimiento de Mari Carmen Contreras con entrada libre. Para el sábado en el Museo Casa Natal de Morelos se exhibirá la película Ciudades de Conquista de Anatol Litvak a las 17 horas con una cooperación de 5 pesos. Y el domingo en Zamora se presentará en el Teatro Obrero un espectáculo de danza contemporánea inspirada en la muerte a las 19 horas con entrada libre. Para Frecuencia Informativa Libre, reportó Alberto Rivera.